¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? Bueno, como vieron en mi anterior video, hoy es domingo. Resulta que el lunes, martes y miércoles tengo una actividad de la escuela en la que me voy en un campamento. Nos van a llevar a un campamento y obviamente no voy a llevar mi computadora y no me voy a dar tiempo de ponerme a editar o hacer ningún video. Y obviamente no me voy a poner a hacer un vlog ahí. Obviamente no hay gimnasio, entonces pues simplemente me llevaré mi celular, tal vez mi cámara para grabar algún par de cosas y se las enseñe después. Pero bueno, este fin de semana, entre ayer y hoy, he estado trabajando como, bueno, un poco más de lo normal, porque obviamente debía de reponer trabajo que de los días que voy a perder estando en la actividad esta, ¿no? Entonces, he estado un poco más como loco, más de lo normal. Tenía que hacer muchas cosas y ahorita debo de grabar. Terminé de grabar el anterior video, lo estoy editando ahorita mismo y debo de terminar de grabar este video, editarlo y programarlo. El video anterior lo debo subir hoy, en unos días, programarlo para unos días en lo que no estoy. Entonces, pues simplemente les quería hablar de un tema en especial, ¿saben? El tiempo y el trabajo, ¿saben? También quiero hablarles de otro tema, pero eso se los hablaré más al final del video. Me quiero ir rápido, tampoco crean que voy a estar aquí hablando y hablando pura tontería por 10 minutos. Quiero irme bastante rápido, así que bueno. Para los que no entiendan, uno de mis últimos TikToks que subí, normalmente subo cada TikTok que subo, lo subo a Instagram Reels y a YouTube Shorts también. Y se fue bastante viral en YouTube Shorts. Para los que no lo vieron, era de la vida se trata de balance y cosas así. Yo siempre hablo mucho de balance, de crear sistemas y todo eso. Y cuando me refiero a balance, es balancear tu vida con una vida social, con un salud física, salud mental, todo ese tipo de cosas. Lo que siempre hablo, salud física, salud mental y tu trabajo, ¿saben? Entonces, y obviamente si tienes obligaciones como la escuela, como yo, como si quieres ir a entrenar, cosas así. Entonces ponía mi día de, en la mañana voy al gimnasio, luego voy a la escuela, luego voy a entrenar, bueno, iba a entrenar fútbol americano porque ya terminé. Y luego regresaba a mi casa, trabajaba toda la tarde y ya a las 10 de la noche hacía journal rápido. Y luego me ponía a leer media hora, 10 hojas, 20 hojas y ya me iba a dormir 10 y media. Entonces así dormía 7 horas y media y bastante bien. O sea, dormir entre 7 y 8 horas bastante bien. Y lo importante es descansar bien. Entonces no usar tu celular justo antes de dormir. No tener luces que te molesten. Alejarte de tu celular de la cama. Dormir fresco. Todo ese tipo de cosas que siempre les hablo y voy a hablar mejor de cómo dormir espectacular. Cómo descansar más en mi online coaching. Pero de eso no se preocupen. Y bueno, pues se trata de balancearse, ¿no? Y yo con este video pues quería enseñarles que sí tengo un balance entre mi vida social, entre la escuela, entre mis entrenamientos de fútbol, entre ir al gimnasio y entre mi trabajo, que mi trabajo es el YouTube, algunas cosas de freelancing que hago, toda la creación de contenido que hago, todo el leer, todas las cosas que hago, enfocarme en mi futuro, todo eso. Ese es mi trabajo hasta cierto punto. Y quiero que entiendan también que tengo 17 años, ¿no? Entonces, ponerme a pensar que, y apenas los cumplí, o sea, no es como que vaya a cumplir 18, no, me falta un año para cumplir 18 todavía. Entonces, yo creo que la edad es solo un número, no importa. Lo que les decía cuando cumplí años es que lo mismo que puedo hacer a los 15 años, lo puedo hacer a los 17 o a los 21. Entonces, bueno, algunas cosas no saben, pero bueno, simplemente el punto es que entiendan que no todos mis días son así. Y mucha gente, eso es algo muy importante lo que quería hablar, de dónde viene el punto de este video. Mucha gente vive todos sus días o todas sus semanas esperando el fin de semana para salir de fiesta, para irse de viaje, para descansar, para dormir todo el día, para dejar de trabajar o dejar de ir a la escuela. Yo sí estoy emocionado para el fin de semana, es para esto. Para venir a trabajar y para salir con amigos. Les digo, yo también salgo con amigos y de eso se trata mi balance. Que es lo que les hablaba en el anterior video. Trabajar toda la mañana, terminar de hacer todas mis cosas y cuando ya terminé de hacer todas mis cosas, ya puedo disfrutar. Vi una vez alguien puso un dicho en uno de los comentarios de mi video: primero lo que deje y luego lo que apendeje. O sea, es un poco grosero, pero es como diría mi papá: primero la obligación y luego la diversión. Entonces, si sigues esa rutina y si quieres conseguir algo, que es lo que yo quiero hacer, si quieres estar en todo esto, muchos me decían, sí, bueno, yo trabajo aquí hay un comentario, personas que trabajan 8 horas al día con sueldo mínimo y ponen un emoji. Ok, tú trabajas 8 horas al día, 5 días a la semana tal vez. Y no es hate, no te quiero hatear, no creo que sea hate ese mensaje. Simplemente
Lo digo de mi forma, de mi punto de vista. Tal vez tú trabajas 8 horas al día, 5 días a la semana. Pero yo tal vez trabajo 3 o 4 horas a la semana. 5 días a la semana y trabajo 8 o 10 horas en mis fines de semana, ¿saben? Estoy editando 8 o 10 horas, estoy haciendo videos, subiendo TikToks, cosas así el fin de semana. Mientras mucha gente está de fiesta, mucha gente está viendo la televisión, cosas así. Entonces, cuando quieres conseguir algo, el tiempo desaparece. Ya no existen los fines de semana, ya no existen las vacaciones. Entonces llegarás a un punto en el que vas a tener tanta libertad porque trabajaste tan duro por un tiempo que vas a poder trabajar, que puedes viajar y trabajar desde en tu computadora desde otro lugar. La vida de la laptop, que es algo a lo que yo me quiero ir, la vida de la laptop. Cosas así, ¿me entienden? Entonces, no esperen el fin de semana. Trabajen todos los días y que desaparezca el tiempo. El tiempo se desvanece cuando buscan algo. Entonces, bueno, ok, mi trabajo son 8 horas al día, 5 días a la semana. Pero ¿qué puedo hacer los fines de semana? O sea, no les digo que descansen. También hay que buscar un balance entre descansar y también salir con amigos. Que les digo, yo siempre que termino mis cosas, salgo con amigos. Y salgo demasiado con amigos. Lo pueden ver en mis vlogs. Pero es cuando ya termino de hacer mis cosas. Entonces, espero les haya gustado esto. Y algo que de lo que les quería hablar es, díganme su opinión. Últimamente lo he pensado bastante. Hice un amigo que tiene un canal de YouTube, que él es de España, pero tiene un muy buen nivel de inglés. Y su canal de YouTube en inglés. Y yo estaba pensando en hacer lo mismo desde hace mucho, pero hoy me lo estoy planteando mucho más. ¿Qué opinan si lo cambio en mi canal de inglés? Para los que llevan mucho tiempo viéndolo, para los que son nuevos, vean un par de videos. Porque ¿qué pasa? Así podré tener más gente me puede ver. Y si hablo en español, solo la gente hispanohablante me puede ver. Pero si hablo inglés, la gente que habla inglés de Estados Unidos, Inglaterra o Canadá me pueden ver. Pero también los hispanohablantes, muchos hablan inglés, la mayoría, ellos también me pueden ver. Y mucha gente de otros países que también hablan inglés me pueden ver. Entonces puedo tener más fama, más popularidad. Y no me importa la fama si no puedo ayudar a más gente, ¿me entienden? De todo el mundo. Entonces díganme qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios si son mis amigos o si no son mis amigos. Simplemente escríbanme en Instagram. Mi Instagram siempre está aquí abajo. Y denme si necesitan alguna recomendación o díganme qué opinan de que cambie el canal de idioma o cosas así. Los dejo, ya son 8 minutos de video, no me quiero alargar. Les digo muchas gracias por ver este video. Y les digo, a pesar de que les toque trabajar, hoy me ha tocado trabajar todo el día. Me desperté a las 7, leí, medité, ya trabajé. Bueno, limpié mi cuarto, estoy haciendo la maleta, estoy lavando mi ropa. La debo de doblar ahorita mientras estoy editando un video. Debo editar ahora este video, debo de editar y subir un TikTok. Debo de grabar contenido para el online coaching, todo eso. Pero cuando eres muy productivo y cuando dejas de usar esto y dejas de perder tu tiempo en redes sociales, te sientes muy feliz, o al menos, y les digo, esto no es para todos, pero al menos nosotros los que estamos en el desarrollo personal, o al menos yo, me siento muy feliz cuando soy así de productivo y no pierdo el tiempo con mi celular. Entonces, bueno, dejen su celular a un lado, es mi recomendación, y cuando están en esto, el tiempo desaparece, el tiempo deja de existir, el tiempo se desvanece. Es trabajo 24/7. Entonces, bueno, nada más. Denle like, síganme, escríbanme en redes sociales. Espero les haya gustado este video. Trabajen duro y nos vemos.